Buenas tardes, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en el cruce del Boulevard Las Torres o Municipio Libre y la incorporación al Boulevard Carmelitas, donde desde hace ya varios minutos decenas de unidades, conductores de las rutas Angelópolis y 77A, están bloqueando dicho cruce, esto a medida de protesta, manifestación, por lo que acusan ellos es la invasión de las rutas 25 Nueva Visión y Movilomas, invasión obviamente pues de su recorrido. También se ha reportado que los conductores han cerrado la incorporación del periférico al Boulevard Carmelitas. Piden que las autoridades se presenten para realizar un diálogo, retiren estas unidades del recorrido que ellos mismos hacen y puedan liberar en este caso estas vialidades debido a este cierre. Pues se registra tráfico intenso en la zona, como se observa varias personas que se dirigen a la estación de Estrella de autobuses en este sitio, ubicada en Paseo Destino, pues tienen que descender, caminar con su equipaje para poder llegar a esta terminal y ver cómo pueden salir de esta zona para poder llegar a sus destinos. Son decenas de unidades las que se encuentran bloqueando esta incorporación. Debido a esto hay tráfico intenso por la avenida 11 Sur, obviamente Las Torres, no hay paso por Carmelitas. Todo esto está afectando, generando tráfico en toda esta zona del municipio de Puebla. Repetimos, los manifestantes exigen el retiro de las rutas 25 Nueva Visión y Movilomas. Al parecer ya habría autoridades en la incorporación del periférico al Boulevard Carmelitas para sostener un diálogo. Que se pueda liberar ya la circulación en esta zona. Estudiantes de centros educativos cercanos van a tener que caminar varias calles para poder tomar transporte público. Esto es lo que está ocurriendo en este punto, el bloqueo de transportistas, de conductores de transporte público por invasión de rutas de otras unidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Para mayor información de este o de otros temas, los invito a consultar Periódico Central y Página Negra. Nos mantenemos al pendiente y muy buenas tardes.